Bueno, ahora pasamos a la zona este. Allí está listo nuestro compañero Willy Peguero para presentarnos las principales informaciones en esta zona. Así que nos ha preparado dicha historia. Vamos a ver. En el sector de Villa Ortega, debido al cortocircuito, una casa se quemó totalmente. Así manifestaron los lugareños. Bueno, que anoche hubo un incendio aquí en este lugar. Vemos que esta familia quedaron absolutamente sin nada. Y hacemos un llamado a las autoridades, sea gobernador, gobernadora, senador, hasta regidores que sean, personas de instituciones, que puedan venir en auxilio de esta familia. Porque aquí hay niños desde un año, tres años, jóvenes de 16 años. Y los vecinos fue que auxiliaron echando agua y lo de atrás se quemó, no quedó nada, nada. La primera casa adelante también estaba quemando, pero gracias a Dios, por la ayuda de los vecinos, no se quemó. Por su parte, el joven Eduardo Manuel dice que todo gracias a Dios y el apoyo de sus vecinos. Está vivito para contarlo. Nada, que yo quiero que nos ayuden en algo, porque de verdad nosotros no tenemos nada. Y que si no hubiera sido por milagro a Dios, yo no estuviera aquí. Pero lo que le estoy diciendo. Háblame en ese momento, no sé, háblame. Que cuando yo me levanté, que los vecinos me estaban llamando y yo no lo escuché, yo me desperté, entonces ya estaba todo prendido. Yo tumbé una puerta que había ahí y logré salir. Wow. Mire, y no te despertó el fuego, el humo. Nada. A mí me despertó Dios y los vecinos que estaban aquí. En La Romana, un chofer de transporte público explica todo lo que pasó al momento que su vehículo se encendió. Cuando me bajé, lo vi prendido, Raúl. ¿Qué fue lo primero que te llegó a la mente? Quise abrir atrás, pero no podía abrir, tenía seguro. Volví para adelante, pedí para que se quitara, volví, no sé si fue lo medio, me lo puedo quitar seguro. Yo le dije a todo el mundo que corra porque tenía demasiado fuerte. Pero fue imposible hacer algo. No pude abrir, Raúl. El general Romer López realizó un operativo en toda la provincia, incluyendo Río Salado, Trasero de Maco y Cantaga, donde les acompañaron varios coroneles de la DICRIM y la DICAM. Juntamente con las agencias, tanto de investigaciones criminales como de antinarcóticos, de la Policía Nacional e Inteligencia, con el objetivo de que en algunos lugares donde han sido denunciados algunos actos delictivos, vamos a tener control y presencia policial a fin de cortarle el tiempo y el espacio al delincuente para ayudar a